tengo. Llevo ya tiempo que me rayo, que los siluros asustan, comen pequeño, no quieren señuelos grandes, las cañas son demasiado potentes para manejar señuelos pequeñitos, que comen cositas así. Así que vamos con esto. Ahora os lo enseño, lo que estoy tramando. No sé si conocéis a Barbelus. Si no lo conocéis, seguidlo por Instagram porque hace auténticas maravillas y cosas bastante diferentes con la pesca. Mirad qué auténtica maravilla. Hecha a mano, fibra de vidrio, así que vamos a intentar pescar siluros a mosca. Y ahora, como voy a tener un buen trozo muy bueno para carpa, le voy a meter una ninfita pequeña. También cojo bajo más fino, este creo que es 0.30, 0.25, no sé cuánto será. Porque esto está hecho mierda y no se lee. Y si veo que si las carpas me lo rechazan mucho con el 0.50, que es gordísima, le meteré uno más finito. La fundita también está súper guapa, de fibra de vidrio, que es lo que más trabaja él. Taponcito, muy elegante la verdad. Me preparo alguna cosa más y nos vemos ahí abajo. Buah, cómo se ha eutrofizado esto. Qué barbaridad. Pero comiendo no veo ninguna. Guay, sí que tengo alguna comiendo que está prácticamente fuera del agua. Se asustó. Aún no he lanzado ni una sola vez con ella. Esa es buena.
pesadísimo. Y hace años que no pesco más que esporádicamente a mosca. Muy complicado con tanto palo. Picada. ¡Wow! Y aquí tengo uno en los pies. ¿Qué cojones me ha picado? ¡Venga! ¡Oh, cómo está la caña! ¡Qué retorcida! ¡Dios! ¡Sin una mosca! ¡Dios! ¿Cómo cansa tú luchar con esto? Suma para ahí. Porque hay más.
piernas, básicamente. ¡Dios! ¿Cómo se dobla esto? ¡Se dobla hasta el mango! ¡Guay! ¡Viene clavado de fuera! ¡Qué putada! Uno grande lo veo. Jodidísimo con esto. ¡Guau! Ahí no. Ahí no, pequeñín. Dios. Me está costando el último momento un montón. Creo que hay bastante corriente. Sí, una mosca, tú. Mira qué raja, chaval. ¡Buah! Ese es pequeñín. Locos, gente. Siluro mosca. ¿Cómo retorcía la caña? ¿Cómo la retorcía? Voy a soltarlo ahora rápido.
Venga, vuelve. Uf. Voy a quitarle la baba al streamer. Buah, menudo pelote de baba. Milagrosamente apenas lo ha roto. Me ha rascado el hilo. Así que estoy viendo alguno más de vez en cuando. Vamos a probar si pica otro. De normal, cuando pica un siluro, se espanta muchísimo los demás. Oh, sí, veo uno ahí. Justo ahí hay uno, me cago en la puta. Detrás hay un montón. Estoy grabando, ¿no? La puta sacaría, se puede quedar aquí. Hay un montón aquí. No, este no es como el otro, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué locura es esta! ¡Oh! ¡Se han cuidado!
Dios, la muñeca. No, este silurio no está ahí. Al encuevarse pasa mucho esto, que enganchan el anzuelo y se sueltan ellos. Se vas a escapar tú. Tú eres a cable. Por los cojones te escapas tú. Dios, me hará lo mismo que el otro. Esa puta cueva ahí. ¡Oh! ¡Qué cojitera que tienen! ¡Ay! ¡Hala! Eres víctima. La muñeca, tú. Tú ya estás. ¡Venga! ¡Venga para arriba! Thank you.
Pequeñín. ¡Qué guerra dan a mosca, tío! ¡Qué guerra! Buah, este no se soltaba ni... Dios, qué clavada más buena. No se había podido clavar el grande así, tú. Pequeñet, pobret. Pobret. Siluros a mosca, tú. Una pasada. En esa cascada había 15 siluros, por lo menos. Este igual era el más pequeño que había ahí. Voy a devolverlo ahora. ¡Ahí se va! ¡Oh! Quedará otro, ya se habrán espantado todos. Lo tenía tú. ¿Cómo se le tira? Nada, ya era demasiado. Que me piquen 5. Clavar 2 y picarme 5. 5 que los haya notado. Cuando llego a un posible punto, suelo ponerme en un sitio que los pueda ver bien y me estoy un ratito. A ver si los hay. Aunque no los haya, voy a bajar igualmente a echar unos lances, pero aunque no los vea, que pueda verlos. Una carpa negra enorme, que antes puede que me haya parecido un siluro. Ahora vamos a bajar. Bueno, llevo como 10 minutos aquí, lanzando, no observando desde arriba. No he visto señal de ninguno. Podemos descartar este sitio. Esta también es buena herramienta para pescarlos así. Así, si el sitio está muy feo, no bajas. Aquí solo oigo el río. Pero por el sonido ya sé que es un buen sitio.
ver en qué sitio. ¡Dios! Bueno, no sé lo que se ha grabado de esto, pero lo ha partido enseguida, ha tirado arriba abajo, se ha metido por ahí, no sé por dónde. Y ha partido, digo. Se ha llevado el streamer que me estaba funcionando, pero no pasa nada ya. Mirad cómo estaba esto. No les tiréis a peces que están ahí porque no os podéis sacar. Yo lo hago siempre, a veces nada y haces el capullo y lo sacas, pero es hacer el capullo.